Hoy, 7 de julio, confirmamos el fallecimiento de Yola Polastri, la chica de la tele que será siempre recordada, además, ícono de nuestro país. Y precisamente vamos a hablar con una de sus burbujitas, con uno de sus burbujitas. Así que tenemos al señor Alberto Bengolea en la línea para que nos dé sus primeras declaraciones después de esta sensible información. Buenas tardes, señor Bengolea. Hola, Fátima, buenas tardes. ¿Cómo se enteró y cómo toma esta información? Sabíamos que ella estaba en UCI varios días ya. Sí, había sido dada de alta, pero estaba mal, no estaba bien. Siempre hubo la ilusión de que pudiese salir de este mal estado, pero no ocurrió. Sí. Y bueno, esto es la ley de la vida, ¿no? Pero no deja por eso de ser difícil de aceptar. Se nos ha ido una de las personas más importantes de nuestra vida, seguramente. Más allá de los parentescos, yo estoy seguro, más bien, que cada uno de los que has escuchado esta noticia seguramente ha sentido que se le ha ido alguien de la familia. Sí. Porque yo durante muchos años acompañó a todas las familias peruanas con buena onda, con humor, con alegría. Yo la llenó de felicidad en los hogares del Perú durante muchos años, ¿no? Demostrándonos que podía utilizarse la televisión no solamente para darle felicidad a la gente, sino además para transmitir valores, para transmitir educación. Ajá. A través de cada canción, tú puedes escuchar cada canción de Yola Polastri con sus ritmos infantiles, todas, pero al final de la canción algo queda en los chicos, porque cada canción te transmitía conocimientos para comenzar, y conocimientos que te quedan para siempre, porque a través de la canción Yola siempre se asesoró por educadores y psicólogos. Lo que hacía era transmitir a la gente que aprendía esas cosas y le servían. Yo escuchaba esta anécdota que me toca a mí también, porque a mí me pasó. Pero a tanta gente que, por ejemplo, en los exámenes de admisión de la universidad, recordó alguna canción de Yola para responder algún examen. Así que a todos nos pasó de una manera u otra en algún momento, porque eso era Yola Polastri. Pero además, para llenarte de alegría, de felicidad, de optimismo y sobre todo de valores. Yo rescato no la época más gloriosa de Yola probablemente, sino la posterior, cuando ella sola prácticamente emprendió tantas veces esta campaña que ella llamaba Recuperando Valores, viendo una televisión que cada vez más se alejaba de ellos. Y de hecho, lo hablábamos aquí detrás de cámaras también, porque hemos todos aquí en el estudio y en Switcher, estamos impactados por esta noticia. Sea que naciste en los 80, en los 90, o disfrutaste en los 80 o los 90, porque es cierto, la música de Yola Polastri y las enseñanzas que se podían también escuchar y disfrutar a través de cada una de sus canciones, se disfrutan hasta ahora. Hasta este año 2024 no hay fiesta infantil y diríamos que no hay ninguna celebración de adultos, incluso matrimonio, celebración de cumpleaños, donde a alguien no se le ocurra poner alguno de los temas y todos corean las canciones de memoria, se las conoce muy bien. Y hablamos de un personaje que le hizo tan bien a las generaciones que acompañó, porque precisamente lo que usted ha dicho, no solamente era un artista que trataba de entretener, sino de dejar un mensaje aplicando la educación, la psicología. Parte deja un legado gigante e irreemplazable precisamente en nuestro país. Señor Bengolea. Sí, como ella decía, sus niños de 30, sus niños de 40, sí, sus niños de 50, y yo digo también sus niños de 60, pocos, pero también, porque hay que recordar que yo la comenzó claro, en la mitad de la década del 70 en la tele. Todos ellos debemos tener una especial gratitud, porque Yola fue un regalo del cielo para nosotros, ¿no? O sea, debo decir con pena que los niños que han venido después, o sea, no han tenido lo que nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos a Yola, una persona que nos regaló felicidad, que nos regaló el mundo mágico, pero un mundo mágico infantil en el que además, sin que te des cuenta, porque lo hacía a través del juego y de la canción, te transmitía mensajes, valores, conocimientos. Eso no se ha repetido en la televisión peruana, lamentablemente, sino que al contrario, yo creo que cada vez estamos más lejos de esa forma extraordinaria de hacer tele. De entender además, ¿no?, lo que le hace falta a la niñez. Ahora,
Yola Pollastri, a pesar de sus años, ella ha continuado dando shows, tratando de participar. Se retiró hace poco tiempo, en realidad, de los escenarios, pero igualmente trataba de tener una participación algo activa a través de las redes sociales, también de Lola Yola. Entonces, cuéntanos, usted, que la ha conocido más de cerca también, de pronto ese compromiso que ella ha sentido permanente, a pesar de salir de pronto de la televisión y de una constante aparición pública, este compromiso con la niñez y con los valores de lo que usted hablaba. Pero que era permanente. Yo la mantenía hasta el final su taller, que lo hacía a su costo, en su casa, formando chicos, transmitiendo talento, encontrando talento. Eso lo ha seguido haciendo, ya sin televisión, pero eso lo hizo siempre. Sí. Y en eso ha continuado. Y a través de sus redes tú puedes encontrar mensajes permanentes, algunas veces muy duros, pero absolutamente justificados, de lo que ella veía que estaba pasando básicamente en la televisión del Perú. Ojalá le hicieran caso los directivos. Ahora todos la vamos a recordar, todos vamos a hablar de ella, pero ojalá recibamos un mensaje en serio y los directivos de la televisión peruana comenzaran a aplicar un poco estas cosas que ella tanto pregonó para tratar de devolver la televisión del Perú el prestigio que tuvo antaño, ¿no? Y quizás un poco prematuro consultárselo, pero han tenido la oportunidad, de repente ustedes, no sé, aquellos que han trabajado con ella, tienen alguna comunicación permanente o semipermanente, se reunirán e irán a acompañar también al velatorio para darle su último adiós a Yola Pollastri. Sí, digamos, hay cosas que quedan en lo privado, ¿no? Que es algo que ella siempre respetó y que es una de las cosas que nos enseñó. No todo tiene que ser público, no todo tiene que ser ante cámaras. De acuerdo. Esa es una de las enseñanzas que nos dejó siempre, ¿no? De acuerdo. En todo caso, y comprendemos lo que usted nos dice, ¿nos puede confirmar si el velatorio va a ser en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación? No tengo autorización para hacer eso, te pido mil disculpas. No, yo más bien ahora mismo, siguiendo también una de sus enseñanzas y con el dolor en el alma, ¿Puedo repetir? No, nada. Te decía que ahora más bien, también siguiendo sus enseñanzas, aunque con mucho dolor, tendré que transmitir un partido de fútbol, que es lo que me toca. Así que es lo que toca. Como decía, al final hay que cumplir con los compromisos y hay que seguir adelante. Señora Bengolea, las personas que han trabajado con Yola Pollastri, como sus fans, todos, usted nos decía, se sienten siempre muy cercanos, como si hubiera partido un familiar. Así que permítanos también extenderle las condolencias por esta partida. Igualmente permanece con todos nosotros, con los peruanos y aquellos que en el extranjero también han disfrutado de Yola Pollastri. Gracias por esta comunicación. Para siempre. Muchas gracias.